particular vivida por el Real Madrid, equipo que se ha caracterizado históricamente por recibir obsequios arbitrales, sobre todo cuando juega en el Bernabéu. Esta vez la historia me parece que vino manejada al revés. Sí, vamos a ver lo que sucedió con un Real Madrid que la semana pasada había ganado a los Osasuna, gracias a que el Barcelona perdió su partido también el fin de semana pasado. Estaba muy cerquita de la punta. Tenía que ganar en el Sardinero ante el Racing de Santander para ser, por lo menos por unas horas, el único líder del campeonato. Pero enfrente había un ex News All Boys de Rosario que estaba encendido y patea los penales, que es una barbaridad, mira. No lo puede meter aquí, Ruud van Nistelrooy en el rebote, se lo perdía el Madrid en la primera que vemos en el Sardinero. Racing Santander, Real Madrid por la fecha 30. Óscar Serrano con el centro, Elguera quiere sacar el balón, rebota en Canavaro y se salva el Madrid. En Racing de Santander fueron titulares Scaloni y Garay, mientras que en el banco estuvo Cristian Álvarez. En el Madrid titular Higuaín y suplente Gago. Ezequiel Garay sale mal desde el fondo. En cámara lenta, la pelota le queda a Pipita Higuaín, que tira al centro. Raúl. Gol de Raúl y el Madrid arriba al visitante. El golpe de Montgomery. Fue un empujón innecesario de Flot. Sí, que Flot después le pide disculpas a Montgomery, sí, pero fue innecesario el empujón. Sí, y tiene esa actitud de Flot. Hace un rato sobre el lateral, cuando consiguieron sacarlo a Pietersen, lo tocó con el piecito así, medio de canchero, y ya tuvo problemas. Mirá, en el partido con Francia. Innecesario. Se da cuenta de su error Flot y le pide disculpas a Percival Montgomery.